Muy buenas noches, amigos televidentes. Estamos transmitiendo una vez más por nuestro canal local de Madrid. Creación TV.com presenta Academia Superior de Medicina Tradicional China, Acupuntura Bioenergética y Mosibustión para la Medicina Natural. Hoy, siguiendo con el programa de Medicina Tradicional China, nos sentimos muy agradecidos de todos ustedes por mandar o por enviar mensajes a nuestro correo electrónico acupuntura.cb@gmail.com, otro correo electrónico asmtc@hotmail.es, nuestro Skype creaciontv.com, otro Skype mylove.cb, nuestro WhatsApp y nuestro Viber, el WhatsApp 34-609-17-3549. Es el mismo número para la gente que están con Viber. Viber es un programa de celular o móvil, como ustedes quieran decirle, que le permite mandar mensajes, que le permite a usted llamar por teléfono de una forma gratuita. Bien, otro mensaje. Dice, aquí dice, Maestro Severino, somos de Madrid y queremos saber el punto que usted nos puede recomendar para anesitis. Vaya por Dios, anesitis. Bien, antes de darle los puntos, permíteme informarle que aquí en Madrid vamos a impartir un curso de masaje energético. La duración del curso son 3 años. Si usted está interesado en participar en el curso de masaje energético, un masaje profesional de 3 años, se le entregará diploma a todos aquellos que terminen la carrera. ¿Vale? No olviden de enviar un mensaje a nuestro correo electrónico, a nuestro WhatsApp, a nuestro Facebook, asmtc@hotmail.es, a nuestro Skype, a nuestro teléfono. ¿Vale? Vale. Si ustedes tienen el programa Viver, ustedes pueden mandar mensaje gratuitamente o llamar por teléfono. Bien, para la persona que tiene anesitis, que es de Madrid, nosotros le recomendamos el punto 3 del vaso Concepción, que es el punto Mu de la vejiga. Mírenlo ahí. Se llama Chonli. Chonli. Punto 3 del vaso Concepción, que es este. Comienza abajo y termina arriba. La vejiga tiene 67 puntos y es el esposo menos acoplado de los riñones. Bien, comentario. Hay una persona que hizo un comentario sobre la academia o sobre mi persona. Y yo quería decirle que yo soy como soy y que el tiempo da la razón a que la tiene. ¿Vale? Nosotros tenemos este pequeño programa de informativo para informarle a la gente. Nosotros no tenemos necesidades de entrar en polémica con ninguna de las personas que enviaron su mensaje de una forma no bien expresada. Cada cosa va en su lugar. El agua tiene su lugar, el fuego, el aire, pero ustedes nunca verán dos cuerpos físicos ocupando el mismo lugar al mismo tiempo. El tiempo da la razón a que la tiene. Yo digo, como dice mi querido amigo Rafael, yo sigo siendo aquel. Se lo dejo ahí. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa, señores. Que entre mi... No, dice Pepe el camarógrafo que no vamos a hacer la pausa. ¿Seguimos? ¿Sí? Vale, pues seguimos. Bien, él dice que ya el programa se nos ha venido encima, ya tenemos que retirarnos. Vamos a retirarnos con algo importante. La Academia Superior de Medicina Tradicional China está impartiendo un curso profesional de 5 años. La persona que está interesada en participar en el curso de acupuntura, bioenergética y mosibución, un curso de un 40% de práctica y un 60%
de teoría, ustedes solo tienen que enviar un mensaje a nuestro correo electrónico. Si quieren hablar por teléfono, pueden hacerlo de una forma gratuita. Tienen que tener el programa Vive. Si ustedes quieren que nosotros viajemos a su país, instalemos la sede de ASMTC, que es Academia Superior de Medicina Tradicional China, si ustedes quieren que nosotros realicemos cursos, seminarios, ustedes se ponen en contacto con nosotros y nosotros estamos para servirles. Bien, nos vamos a despedir, señores, para continuar mañana viernes. ¿Vale? Le damos las gracias a todas esas personas que enviaron sus mensajes. A todas esas personas que siguen el programa. Y quería decir que hay algunos alumnos que sí han superado a su maestro. Por ejemplo, el maestro Jin Man, fue el maestro de Bruce Lee. Es un entre paréntesis, fue el maestro de Bruce Lee. Y Bruce Lee superó al maestro Jin Man. Eso quiere decir que también existen alumnos que superan al maestro. ¿Eh? Se lo dejo ahí. Bien, señores, ahora sí es verdad que nos vamos a despedir del programa. Ya que yo estaba muy emocionado por todos ustedes, por todos esos mensajes que ustedes enviaron. Eso quiere decir que la gente sigue con CreaciónTV.icono. Eso quiere decir que la gente sigue con la Academia Superior de Medicina Tradicional China. Señores, les mandamos un abrazo muy fuerte a todas esas personas que hicieron posible de enviar sus mensajes a nuestro correo electrónico. Muchas gracias, señores. Nos veremos mañana, viernes, a la misma hora y por el mismo canal. Hasta luego. Chai chie. Chao.